A demostrar la entrega y compromiso histórico que caracteriza al pueblo de Granma, llamó la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Yanaisi Capó Nápoles, en presencia de directivos políticos y gubernamentales, así como representantes de organizaciones de masas del territorio, se hizo el llamamiento a celebrar el aniversario 64 del triunfo de la Revolución Cubana. Cuando nos separan pocas jornadas del 1 de enero y los meses que vivimos están cargados de significativos hechos protagonizados en esta región oriental, la máxima dirigente política convocó a los granmenses a preservar lo alcanzado y crecerse ante las adversidades. En esta ocasión, la dirección del Partido del Gobierno en Granma convoca a todo el pueblo una jornada de unidad, lealtad, creatividad y laboriosidad que nos permita obtener mejores resultados en el arribo del aniversario 64 del triunfo de la Revolución Cubana. En la reunión de trabajo, que sirvió de espacio también para reafirmar la lealtad a Fidel en el 6º aniversario de su desaparición física, se rememoraron otras fechas de celebración como el centenario de la FEU, el 40 aniversario de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma y el Día del Educador, entre otras. Bajo el lema 64 años juntos, Granma arribará a un nuevo aniversario del triunfo de la revolución, apostando por la construcción del socialismo, venciendo las dificultades y dando por Cuba lo mejor. El programa para festejar el 64 aniversario del triunfo de la revolución contribuirá a elevar el espíritu revolucionario y patriótico de nuestro pueblo, al fortalecimiento de su unidad en torno al partido y a potenciar la participación popular en la atención a las problemáticas sociales y en defensa de la revolución. Como en Alegría de Pío, ratificamos, aquí no se rinde nadie. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.